El gobierno de todos. Hola amigos y amigas, aquí empezamos una nueva edición del informativo semanal Sabidurías de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Estos son los titulares. La CCIB entregó kits de mobiliario escolar a unidades educativas interculturales bilingües de la zona 2. Rómulo Antún, secretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, participó en el evento Círculo de Reflexión Pedagógica en el CECIB Huamani. CCIB entrega kit de mobiliario a Unidad Educativa Intercultural Bilingüe de la Zona 6. Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Loma Linda de la provincia de Morona, Santiago, se benefició de kit de mobiliario escolar. La máxima autoridad del CEIB fue reconocido por las autoridades y sabios de la Asociación de Centros Shuar Taish por su labor en el fortalecimiento de la educación bilingüe. 8 unidades educativas interculturales bilingües de la Zona 2 recibieron 945 kits de mobiliario escolar. Aquí más información. Estamos muy agradecidos sinceramente porque ha llegado, como yo decía, luz verde para estas instituciones de difícil acceso. Realmente para mí igualmente estoy muy agradecida porque también he sido beneficiada por estos materiales que servirán en bien de nuestros niños y jóvenes de cada una de las instituciones que se encuentran en las comunidades. Por eso le decimos muchísimas gracias al Ministerio y al compañero Rojo. Gracias. Llevo aquí en esta unidad educativa, pues desde la Secretaría hemos creído conveniente también ser parte, como somos parte adscrita al Ministerio de Educación, pues con los pocos recursos que contamos, todo lo posible para conseguir mobiliarios. Y hoy hemos entregado a 7 centros educativos interculturales bilingües mobiliario, que son sillas y mesitas para los niños. Esperemos que, como ya está en proceso de retorno progresivo los niños a sus aulas, pues en su momento utilicen, y decir que nuestros niños y niñas y jóvenes de las nacionalidades también merecen sentarse en un asiento que esté bien confeccionado y tenga todas las facilidades para que ellos también puedan recibir bien el autoaprendizaje. Gracias a la gestión de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y su representación, nuestro máximo autoridad, viceministro del Sistema Educativo, Magister Rómulo Antún, ha hecho esta gestión a través de la ministra para poder atender las necesidades de los centros educativos. No sin antes de que, a pesar de estar en pandemia, pero desde ya estamos preparando para tiempos normales presenciales, de que estos materiales, como son los recursos, son recursos didácticos para poder mejorar también dentro del fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe y el proceso educativo en sí. La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Huamani del Distrito de Educación 22D01 de la provincia de Orellana realizó el evento Jornadas Pedagógicas de Saberes con la presencia de la máxima autoridad de la CCI. Veamos más información en la siguiente nota. La importancia de contar con materiales didácticos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero nos damos cuenta de que las guías es un complemento de los materiales didácticos y el apoyo de los padres de familia también otro complemento para fortalecer el proceso educativo en el proceso inicial, por ejemplo, en educación infantil y familia comunitario hasta la unidad 33. Es importante contar con las guías, materiales didácticos, el apoyo de los padres de familia y de los docentes. En la provincia de Orellana y en la provincia del Napo, observando lo que ellos han hecho, lo que están haciendo, cómo están trabajando en la aplicación de nuestro modelo del sistema de educación intercultural bilingüe, con todos sus detalles, con todas sus particularidades y características.
y pues muy satisfechos en ese sentido, porque los docentes están aprendiendo lo que ha sido la aplicación de nuestro pedagógico, y también tienen toda la total intención o las ganas de aplicar cuando ya sean las clases presenciales. Y ahora mismo que es un tiempo de todavía de pandemia, que los niños no asisten a las aulas, elaborando las guías de autoaprendizaje dosificadas para poder llegar a estos niños y que estos niños no queden a la deriva en este año escolar. Esta actividad es importante refrescar todas las socializaciones, orientaciones pedagógicas y asimismo compartir experiencias de entre docentes. La maestra ha hecho lo posible para poder estar también ahí una representación de niños o niñas que están, lo realizaron una demostración en la parte cultural. En la parte técnica pedagógica, las maestras, previo a las orientaciones del técnico, han organizado los ambientes de aprendizaje, especialmente en la elaboración de materiales de la conciencia lingüística y como también de la cósmica y semiótica de matemática. Es aquí muy importante de que hoy en tiempo no ha sido factible, pero estos materiales desde ya están preparando para tiempos ordinarios o presenciales para que sea una de las materiales muy importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Río Macuma, localizada en el Cantón Taisha de la provincia de Morona, Santiago, recibió 45 kits de mobiliario escolar. Aquí más información. La humildad de esta autoridad nacional que nos viene a visitar acá. Hemos tenido autoridades de las instituciones seccionales que casi pocas situaciones han visitado, pero esta vez nos ha venido por tema educativo, que no esto es política, sino que es una política educativa, que sin embargo nosotros estamos agradecidos, admirados y creemos de que con el compromiso que tiene el compañero viceministro nos va a servir en algo para nuestras futuras generaciones. No importa la distancia ni el clima, cuando queremos que nuestro sistema de educación intercultural bilingüe se visualice, y creo que es una de las funciones mías llegar a los lugares más recónditos para que vean que también las autoridades no solamente estamos en el escritorio, sino caminamos porque queremos tratar de satisfacer con la situación del presupuesto, que no contamos con mucho presupuesto, obviamente, valga la redundancia, pero intentamos de que se pueda hacer algo por estas comunidades lejanas, por estos niños y niñas y jóvenes que están distantes a las ciudades, sin cobertura de internet y muchas de las veces sin mobiliario suficiente. Los pupitres ya son pupitres desde hace años de madera, algunos solo están con los fierros, pero para eso estamos, para poder contribuirles en algo. Es una ayuda inmensa. Durante más de 50 o 60 años de vida de institución de Río Macuma, no hemos recibido este tipo de ayuda. Pero hoy, como digo, de noche a la mañana, con una pequeña gestión, por ese esfuerzo que hemos hecho, hemos tenido pequeños resultados. Para nosotros de gran corazón, y que podemos decir gracias con todo a nombre de esta comunidad chora. Kunanka Samarishunchi, Yayami Tigramushun, Shukta Huyay Kunawa. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más información. ¿Qué simboliza la siembra? Sembrar es símbolo de optimismo, de esperanza. Saber que vienen tiempos mejores, que las cosas van a cambiar. Hemos pasado la crisis más fuerte de nuestra historia. Pero lo sembrado empieza a dar fruto. Porque el ecuatoriano es tierra fértil. Para muchos no es suficiente. Pero la cosecha mejorará poco a poco. Porque cuando se siembra con el alma, todo es posible. ¡Vamos, Ecuador! Sembramos futuro.
La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene como objetivo recuperar y fortalecer la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades a través de la aplicación de un modelo de educación basada en la sabiduría ancestral y que utilice como lengua principal el idioma de la nacionalidad respectiva. Somos SEIF. Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Yupaychani yukanchiwan kati kushkamanta, kutinchik shukta wiyaykunawan. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a empezar con más información. 90 kits de mobiliario escolar recibió la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Loma Linda, localizada en el Cantón Taisha, en la provincia de Morona, Santiago. Veamos más información en la siguiente nota. Bueno, hoy día estamos visitando al centro educativo de la comunidad Chubins y pues viendo el esfuerzo que hacen los padres de familia en esta extensa sabana verde de la Amazonía y el esfuerzo que ellos hacen por tratar de tener un espacio cubierto donde sus hijos puedan asistir y poder obtener la ciencia, el conocimiento. Nosotros es muy satisfactorio, nos sentimos orgullosos con la visita del secretario, actual viceministro que está cumpliendo sus funciones a nivel nacional y su equipo de trabajo. Mis padres, mis madres de familia se sienten tan orgullosos, contentas con la visita por primera vez en la historia aquí en Cantón Taisha y aquí en la comunidad Chubins. Recurrido a poder hacer mobiliario ya que algunas actividades de la institución fueron no pudieron ser ejecutadas en su momento por la situación de la crisis de la pandemia que nos azota al país y al mundo. Si decimos que el país está en crisis, peor nuestras comunidades. Entonces, viendo eso, considero que todos los niños tienen... Los niños del mundo y del Ecuador tienen los mismos derechos de todos, así que hemos pensado de que tienen que también tener un asiento donde sentarse y recibir bien sus clases. Para nosotros fue sorprendente esta contingencia del señor secretario de que nos esté donando 90 kits en total para todos mis estudiantes. Nos sentimos tan congratulados. Padres de familia, estudiantes muy satisfechos. A partir de mañana lunes estaré ya distribuyendo todos los niveles, ya que nuestros niños se sientan conformes y alegres también. Rómulo Antún, secretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, recibió un reconocimiento por parte de autoridades y sabios de la Asociación de Centros Shuartash por la labor que viene realizando en beneficio de la educación intercultural bilingüe y a su vez entregó kits de mobiliario a la unidad educativa que forma parte de esta asociación. Más información en la siguiente nota. Primero que nada quiero agradecer a toda la población de este cantón maravilloso que es Taisha. Estamos haciendo el aniversario de nuestra asociación de Centro Shuar Taisha que marca a 14 comunidades eso, dentro de este cantón. Rómulo Domingo Antún, en calidad de secretario de Educación Intercultural Bilingüe, él es socio de esta comunidad, es un hijo de esa tierra, es el rincón del Ecuador, o sea, estamos en un lugar bastante complicado dentro de nuestro país. Entonces, ¿cómo no como asociación Shuar, de la cual yo represento como presidente de la asociación, y dar este reconocimiento? Nos sentimos
muy orgullosos de que nuestra gente de ese territorio trascienda y sea reconocido con esta, con este acto, sea una celebridad más de Sudamérica o del mundo, si podríamos llamar. Nos sentimos congratulados y le hemos invitado a esta comunidad para darle ese reconocimiento de una lanza y un tantar, un escudo, porque de acuerdo a nuestra cultura, con el tantar y la lanza defendía a su clan, a su familia, defendían el honor de familia. Entonces, de nuestra cultura, en base a aquello, con esos honores, le hemos dado ese reconocimiento y le hemos dado una toma del zan, del tabaco, porque es parte cultural, es una forma de llenar la energía, de que se motive, de que despeje su mente y vaya trascendiendo más allá, en una cúspide donde nos sentamos seguros que un hombre líder de ese territorio haga su trabajo en beneficio de nuestras nacionalidades. Y bueno, tuve la invitación de la Asociación de Centro Shuar Taish, asociación a la que pertenezco desde que soy niño. Los reglamentos estatutarios de las asociaciones y las comunidades de la nacionalidad Shuar permiten que el niño o el joven desde los 14 años pertenezca a una comunidad y por ende a una asociación. Desde esa fecha soy socio y pues me habían hecho una invitación acá al aniversario y pues también fue la sorpresa para mí que a raíz de eso ellos me hicieron el reconocimiento por haber obtenido el doctorado honoris causa en la Ciudad de México por el clero iberoamericano. Precisamente en esta comunidad donde yo inicié mi primer curso, así que hemos también traído un kit de mobiliario que corresponde a 45 pupitres y sillas para los niños que están en este establecimiento. Muy buenas tardes, saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta nueva transmisión. Hoy nos encontramos con Nieves Méndez, ella es analista de la gestión de etnoeducación. Nieves, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes también y gracias por estar aquí, por invitarme para poder contar un poco sobre lo que es la etnoeducación afroecuatoriana. Nieves, ¿de qué se trata la gestión de la etnoeducación? ¿Cuál es su objetivo? Para hacerte como un resumen corto, la etnoeducación es un proceso que inició ya casi por finales de 1970, ¿no? O sea, en la década de los 70, finales de los 70, este es un proceso que inicia con jóvenes, hombres y mujeres de organizaciones sociales, ¿no? De preguntarse el por qué toda esta historia y cultura del pueblo afroecuatoriano no está dentro del sistema educativo nacional y también de todo este tema de discriminación y racismo que había dentro de las instituciones educativas, dentro de las universidades, ¿no? Entonces, a partir de eso se forman algunas organizaciones y grupos de estudios que van haciendo todo este proceso de recuperación de la memoria colectiva en las comunidades, tanto en el Valle del Chota, todo lo que es Carchi y Imbabura, en las comunidades que hay ahí afro, como en Esmeraldas, ¿no? Todo lo que es el norte de Esmeraldas. Entonces, a partir de este proceso que inicia con esta recuperación de la memoria, se empieza también a surgir esta pregunta de qué hacemos y cómo hacemos para que estos contenidos estén dentro del sistema educativo nacional. Se crea una comisión que se llamó Comisión Nacional de Etnoeducación en Carchi y Imbabura y otra en Esmeraldas, ¿no? También a partir en Esmeraldas de un proceso que se lo llamó la comarca del norte de Esmeraldas, ¿no? Entonces, en estos dos procesos que fueron tan importantes y decisivos, se hizo todo este recuperación de la memoria histórica con valga la redundancia, con historia, pero también con el tema del territorio. Entonces se unió todo esto y etnoeducación para nosotros en ese proceso nace así, la etnoeducación nace ligada al territorio en estos procesos,
vino un proceso después que nació también en Quito y en Guayaquil. Entonces, estos procesos en Quito y en Guayaquil nacen ligados al territorio, pero a los barrios donde la gente migró, ¿no? La gente tanto del Valle de Chota, de Esmeraldas, donde migró. Entonces, ahí nace este proceso de etnoeducación también, ligado también a un proceso de iglesia, ¿no? De pastoral con iglesia. Entonces, fueron procesos que se fueron ampliando y fueron acogiendo el tema de etnoeducación, no solamente como parte de un proceso educativo dentro de un sistema formal, sino como parte de ya de un territorio, como un proceso económico, también con propuestas económicas, con propuestas culturales. Es un todo, ¿no? Y la etnoeducación encierra un todo para el pueblo afroecuatoriano. Pero ya con el pasar del tiempo, la propuesta es cómo este proceso se entra dentro del sistema educativo nacional. La Comisión Nacional de Etnoeducación en Carchi y Imbabura crearon unos textos que fueron aplicados en ciertas instituciones educativas donde había mayor población afroecuatoriana. A partir de eso, se hace un primer acercamiento al Ministerio de Educación en esa época, más o menos, creo que 2005. Entonces, en este primer acercamiento se propone que estos contenidos entren, ¿no? Bueno, sabemos que no es fácil. A partir de eso hubieron varias negativas, pero también la comisión no desmayó. Insistió que en siempre conversar con algunas autoridades educativas hasta que se logró. En el 2016 sale el acuerdo 0045A, donde se implementa la etnoeducación en el sistema educativo nacional y se le da la coordinación de esta implementación a la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe en esa época, ¿no? Entonces, a partir después de ese acuerdo también sale el otro acuerdo en donde se crean las instituciones guardianas de los saberes, el 075A en el 2017. Entonces hay 8 instituciones también guardianas de los saberes del pueblo afro dentro de ese acuerdo. ¿Qué hacemos con esto? Dentro de la subsecretaría se crea un espacio para que unos profesionales puedan trabajar el tema de etnoeducación y se pueda ir implementando, ¿no? En el 2018, cuando ya se crea la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, también ahí hay como una parte donde pertenece o no pertenece la etnoeducación a esta secretaría. Hasta que nos ponemos de acuerdo, hasta que la autoridad máxima de educación y la autoridad máxima de la educación bilingüe se pusieron de acuerdo, entonces a partir de esa relación, se podría decir, en donde se ponen de acuerdo en dónde mismo se va a quedar la etnoeducación, se nace el tema de crear un equipo pequeño de etnoeducación que va trabajando la etnoeducación dentro de la secretaría, que es lo que tenemos ahora como gestión de etnoeducación, ¿no? En donde estamos 2 personas trabajando todos estos temas de etnoeducación y tenemos también que nace con este proceso de la creación del Acuerdo 045, la Comisión Nacional de Etnoeducación. Mesa Nacional de Etnoeducación, ¿no? La Mesa Nacional de Etnoeducación, que está dentro del Acuerdo 045A, es la que nos hace el apoyo a nivel nacional, con la que trabajamos coordinadamente, y esta mesa está conformada por docentes afroecuatorianos. Entonces, es con esta mesa que trabajamos coordinados a nivel nacional, y también hay unas mesas provinciales, ¿no? En 7 provincias: en Guayas, en Pichincha, en Esmeraldas, en Azuay, en Carchi, Imbabura y en Napo, ¿no? Entonces, con estas mesas trabajamos coordinadamente para poco a poco ir implementando la etnoeducación a nivel nacional, y también hacemos un trabajo de mayor seguimiento en las guardianas de los saberes, ¿no? Entonces, hasta ahora estamos en este proceso, y este es como la historia resumida de cómo la etnoeducación inicia y hasta ahora que estamos aquí en la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe.
Tengo entendido que se está desarrollando el material de cuentos digitales de Etnoeducación. ¿De qué se trata y cuáles son otros procesos que ha venido desarrollando la gestión de la Etnoeducación? Mira, hemos trabajado varios procesos con Etnoeducación y así como muy corto y resumido, desde que estamos en lo que era antes la subsecretaría, hemos venido trabajando el tema de socializar a nivel nacional con los docentes, autoridades educativas, distritos, lo que es la Etnoeducación, ¿no? Este proceso, también un módulo, el primer módulo que salió, que es el módulo para preparatoria, para primero de básica, sobre etnoeducación, que se trabaja a nivel nacional. Hemos trabajado esos temas. También ya dentro de aquí de lo que es la secretaría, hemos trabajado el tema de los cuentos digitales interactivos, estos cuentos digitales interactivos que son para inicial, primero de básica y segundo de básica. Son cuentos que van a servir para que el docente y el estudiante pueda conocer más sobre la historia, la cultura. Tenemos cuentos, tenemos tradiciones, tenemos alimentación del pueblo afro, ¿no? Entonces estos cuentos sirven para que los niños vayan relacionándose de una forma bastante interactiva, se podría decir, valga la redundancia, ¿no? Entonces ellos con estos cuentos, ellos van conociendo de a poco toda esta historia y cultura del pueblo afroecuatoriano. También hemos trabajado el año pasado todo el tema de un plan estratégico para la implementación de la etnoeducación a nivel nacional en todo el sistema educativo. Es un plan que ya tiene la aprobación de la señora ministra de Educación, y que el próximo año, en el mes de enero, lo vamos a socializar para que todos lo conozcan, ¿no? Y además se haga un trabajo en conjunto, porque el tema de la etnoeducación es un trabajo en conjunto, ¿no? Desde la secretaría y desde lo que son las otras subsecretarías del Ministerio de Educación, ¿no? Tiene que ver con docentes, tiene que ver con currículo, tiene que ver con trabajo en territorio. O sea, estas dos instancias se tienen que unir para hacer un trabajo en conjunto con el tema de la etnoeducación. Para finalizar, Nieves, por favor, un mensaje que nos pueda compartir para las personas que están viendo y siguiendo esta transmisión, las personas que hacen parte también de la etnoeducación, de la educación intercultural bilingüe. Bueno, yo les diría que una de las cosas que nosotros estamos apostando en este proceso de etnoeducación es a que haya una verdadera interculturalidad, ¿no? Entonces el tema de la interculturalidad tiene mucho que ver con que todos conozcamos de todos en relación a los pueblos y nacionalidades, en relación a que nos conozcamos, nos respetemos y tengamos una convivencia pacífica entre nosotros. Yo creo que este es uno de los mensajes que la etnoeducación va llevando dentro del sistema educativo nacional. Si yo no te conozco, si tú no me conoces como pueblo, como nacionalidad, no estamos haciendo un buen trabajo en el tema educativo, ¿no? Tenemos que conocernos, respetarnos, para así también ir disminuyendo un poco todo este tema de racismo dentro de las instituciones educativas y en la sociedad en general, ¿no? Entonces, el mensaje es este: podernos conocer para que podamos decir que, conocer y respetarnos para poder decir que estamos viviendo una verdadera interculturalidad. Muchas gracias, Nieves, por su tiempo y por atender a esta entrevista. Buenas tardes. Gracias a ti y buenas tardes para todos y todas. Chinami Tukuri, sabidurías Guyaycuna, y Pachani Yukanchikta Rikushkamanta. De esta manera finalizamos el informativo semanal Sabidurías de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. No te olvides, todos los viernes a las 16:30 por Facebook Live, y recuerda visitarnos en nuestra página web institucional.